Huehuetenango fue fundada por Gonzalo de Alvarado en 1524, al finalizar la conquista de la antigua capital precolombina de los mames Taculeu. A Huehuetenango, en la época prehispánica, se conocía como Xinabajul o Xinabajul, que significa entre barrancos. Durante la conquista, los indígenas tlaxcaltecas y mexicas que acompañaban a los españoles le cambiaron el nombre por Huehuetenango, que algunos interpretan como lugar de los viejos. Me encuentro en el Centro Cultural e Histórico de Huehuetenango. Soy Stephanie Molina y esto es Documentales por el Enchufle. Posiblemente su nombre se debe por la abundancia del árbol llamado sabino, que existe en los márgenes del río Celegua y que en México se conoce como ahuehuetl, por lo que los mexicanos lo llamaron ahuehuetles, o sea, ahuehuetlenango, que posiblemente se cambió por huehuetenango, bebetenango, huehuetenango, hasta llegar a lo que hoy se conoce como Huehuetenango. Huehuetenango permaneció unido al partido de Totonicapán durante todo el periodo hispánico. La cabecera del departamento ha sido desde 1866 la ciudad de Huehuetenango, salvo en un periodo de pocos años fue trasladada a la que hoy es la vecina Villa de Chantla. La municipalidad de Huehuetenango solicitó al jefe de Estado de Guatemala en 1826 la formación de un nuevo departamento con los pueblos que históricamente formaban el partido de Huehuetenango, pero no se logró nada, debido probablemente a los trastornos políticos de esa época. El presidente de la República, Mariscal Vicente Serna, emitió el decreto del 8 de mayo de 1866, por medio del cual se acordó que los territorios de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Izabal y Amatitlán, que había conservado la denominación de distrito, se les diera en lo sucesivo la de departamento. Un gusto haberles acompañado. Stephanie Molina, estás viendo Documentales por el Enchufle. Hasta pronto.